hola, hermano. He vuelto. Kratos, estaba esperando tu regreso. Quería enseñarte otra arma fantástica que me traje de mis viajes. ¿Listo para verla? ¡Ármate! La clave está en la muñeca. Vamos, a ver ese coraje espartano. ¡Prepárate! ¡Desagradable! ¿Listo para ganar? Vamos a verlo. Dime, Kratos, de verdad, ¿cómo te sentiste cuando sumiste tu tierra en la oscuridad? No pretendía hacer sufrir a la tierra, pero era indiferente. Me consumían la ira y la venganza. Eso no es lo que te he preguntado. ¿Cómo se sintió en ese momento tu alma al entregarse a la oscuridad? Al sumir en la oscuridad todo lo que te rodeaba. Parecía real. ¡Oscuridad, hermano! ¿Cuántos han visto esa ira y han vivido para contar? ¡Hay luz allí, hermano! ¡Flanco izquierdo! ¡Ármate! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Que la batalla despeje tu mente! ¡Oscuridad, ven! Será mejor que entres en la luz. ¡Defiéndete! ¡No te desconcentres! ¡Detrás de ti, hermano! ¡El escudo, hermano! ¡Úsalo, eh! Me rindo. Muy bien. No creo que sintieses indiferencia, Kratos. Creo que te dolió profundamente y que no supiste procesarlo. ¿Ese eres tú restaurando el sol? Te hiciste con el carruaje de Helios y volviste a poner el sol en el cielo, pero te sacrificaste para ello. Sí, caí hacia mi muerte y Helios me salvó.
Pero este recuerdo sucedió antes de que lo matara. Mis delitos aún estaban por llegar. ¿Qué sentido tiene? Que tu legado siempre ha sido complicado. Que la bondad no es un destino al que llegamos, sino algo que practicamos. La mala fortuna puede llevar a cualquiera a la oscuridad. Solo resistimos gracias a la sabiduría y a la vigilancia. Ahora sabes más que antes. Las voces que oyes en tu cabeza son mejores, por así decirlo. Creo que por ahora es suficiente. Te queda mucho por reflexionar. Sí. De vuelta a la playa. Deberías sentirte orgulloso de tu progreso, Kratos. Hasta pronto. Parece que estás progresando, sea lo que haces ahí dentro. Quizá. Mira, sé que te he hecho sentir como si esperásemos más de ti de lo que podías dar. Y quiero que sepas que no te estoy pidiendo que dejes de ser como eres o quién eres. Tuvimos que acabar con el mundo antiguo para crear uno nuevo. No siempre hay oportunidad de recoger las piezas rotas y ensamblarlas para crear algo más fuerte. Marcaste la diferencia aquí. En algunos círculos simbolizas el cambio. Muchos días basta con el solo hecho de saber que formas parte del Consejo. ¿Y otros días? Te has ganado una voz. Cómo usarla es decisión tuya.